algún primo, en tu mamá, en tu papá, algún hijo por el cual tú quieras interceder, hoy no vamos a venir al altar a orar por nosotros, ni por nuestras deudas, ni por nuestras enfermedades. Hoy vamos a venir al altar para interceder por ellos. Amén. Porque Jesús dijo, orar los unos por los otros. Y es una orden divina. Entonces, vamos a cumplir con esa orden. Así que ese es el motivo de oración. Esta noche vamos a orar y vamos a interceder por nuestros seres queridos y familiares y los nombres que nos han entregado esta noche para orar por ellos. Vamos a colocarnos de pie, vamos a colocar nuestro corazón conectado con el corazón de Jesús y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija. Vamos a cantar el himno Tú eres mi respirar en preparación. Y vamos a decirle, Señor, Tú eres el pan de cada día en mi vida. Hoy quiero que me ayuden los varones. Pastora, entregue el micrófono a su hijo. Pastor Sánchez, sería tan amable de acompañarme aquí adelante. Quiero que suba, por favor, los dos. Y hoy quisiéramos pedir una oración especial. Dani Junior, o José Daniel, va a interceder por los jóvenes. Él va a orar por los jóvenes. El pastor va a orar y va a interceder por los varones. Los varones por los cuales estamos pidiendo. Oraciones cortas y al punto. Directas y al punto. Y yo voy a interceder por los nombres que me han dado y por las damas por las cuales vamos a orar. En este caso por mi esposa, por María de Jesús, Ángela, Elizabeth y las mujeres. Por los nombres de mujeres que Dios conoce, que ustedes van a traer aquí al altar para hablar. ¿Estamos? Muy bien. Conectémonos con Jesús. Cantemos este himno para honra y gloria del Señor, que se titula Tú eres mi respirar. El sonido. Y yo.
Dios. Vamos a pensar en esos seres queridos nuestros. Y vamos a pedirle a Dios con fe, con oración, con seguridad. Y le vamos a pedir al Señor que escuche nuestra oración, que atienda nuestra necesidad y vaya a través de su Santo Espíritu con sus ángeles y abrace esas personas por quienes vamos a interceder en esta noche. Vamos a orar. Inicia Daniel, luego sigue el pastor y termino yo. Oremos. Ok, oremos. Bendito Señor, eterno Padre celestial, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre por toda la eternidad, Señor. En esta hora, especialmente, estamos orando por los jóvenes, aquellos jóvenes que nosotros tenemos en nuestra mente, que los estamos pensando justamente en este momento de una forma especial, para que tú, Señor, puedas tocar las vidas de esos jóvenes, Señor, y ellos puedan entregar sus vidas a ti. Nosotros no sabemos cuáles pueden ser los problemas, las dificultades que esos jóvenes están pasando, pero pueden ser problemas emocionales, tal vez problemas con la familia, problemas con los amigos, problemas de adicción. Señor, ponemos esos problemas en tus manos y sabemos, Señor, que tú los resolverás de acuerdo sea tu voluntad. Te pedimos una bendición especial también por aquellos jóvenes que están en este lugar escuchando de tu palabra, deseosos de escuchar de ti, Señor, y aprender más de ti cada día. Te pedimos, Señor, que nos des también una bendición a todas estas personas que están en este lugar, Señor. Su familia, sus vidas, las ponemos a ti, Señor, en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cariñoso Dios y eterno Padre celestial, muchísimas gracias porque nos das el privilegio de escoger el mejor lugar del mundo, a los pies de Cristo Jesús. En esta hora quisiera suplicarte por los caballeros que están en esta noche ante ti. Señor, hay dos ejemplos en la Biblia de hombres que tomaron decisiones, entre muchos más. Un día Caín se enojó con Dios cuando Dios le habló. El Señor le preguntaba por su hermano y Caín, arrogante y grosero, respondió de manera indebida. Y concluyó diciendo: me iré errante por el camino, y cualquiera que me encuentre que me quite la vida. Señor, te suplico que no sea esa la decisión de ningún hombre presente en esta noche. Clamo, Padre celestial, porque nos des la fuerza para hacer conforme a tu santa voluntad. Un hombre llamado Jacob, cuando reconoció que Dios le hablaba, que estaba luchando con él, se abrazó tan fuerte, que con la poca fuerza que le quedó le dijo al Señor: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el Señor le dio una bendición que sobre toda bendición. Le dio la experiencia de la transformación en Cristo Jesús. Te suplico porque cada caballero en esta hora desnude su vida delante de Dios, entendiendo que Dios tiene poder para atender nuestras necesidades como varones que somos, y que podamos ser juzgados por el cielo y para la honra y la gloria de tu nombre como varones que tienen su corazón conforme al corazón de Dios. Señor, no permitas que sigamos cometiendo errores y errores y errores cuando tus brazos abiertos nos están diciendo: ven, hijo mío, te sostendré, no te dejaré ni te desampararé. Los hombres que estamos en esta noche, en este lugar, clamamos por tu presencia en nuestras vidas y porque hagamos nuestra la experiencia de que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, lo rogamos y lo agradecemos todo. Amén. Y ahora, eterno Padre, yo quiero agradecerte porque has aumentado nuestra fe durante esta semana. Dejamos nuestras bancas y venimos hasta el altar porque creemos, Señor, que si tomamos un paso de fe por ti, tú bendecirás doblemente nuestras vidas y derramarás tu Santo Espíritu hasta que sobreabunde. Pero bendito Dios,
hoy venimos a interceder por nuestros seres queridos. Venimos a interceder por aquellos a quienes amamos, amigos, familiares, personas que conocemos, Señor, y que queremos de una manera muy especial que tu Santo Espíritu y tus ángeles puedan llegar hasta donde ellos están y puedan darles sanidad y paz en Cristo Jesús. Me ha tocado, Señor, interceder por todos aquellos nombres de mujeres que hemos traído en nuestro corazón y en nuestra mente al altar de ti. Pedimos por María de Jesús Cisneros, ahí en México. Pedimos por Ángela Beltrán y por Elizabeth Pulgarín, Señor, en Colombia. Y a los nombres de ellas agregamos cada uno de los nombres de nuestra hija, de nuestra hermana, de nuestra cuñada, de nuestra amiga, de nuestra madre, en el nombre de Jesús, de nuestra esposa, de nuestra novia. Señor, que tu gracia y tu amor en esta noche haga un milagro y viaje a través del mundo y pueda abrazarlas y decirles, Señor, que tú estás con ellas. Bendito Padre, mi esposa está enferma. Te ruego tu santo nombre, sánala. Mi madre, cuando le detectaron múltiple esclerosis, Señor, yo no entendía lo que era esa enfermedad. Pero ahora, Señor, yo te ruego que allí donde ella está, en Australia, tú también puedas abrazarla y hacerle sentir que hoy hemos intercedido por ella. Dios, así tenemos cada uno de nosotros, mujeres a quienes amamos y queremos que tú las traigas a tus pies. Porque, Señor, si no es tu voluntad sanarlas físicamente, yo sé que tu voluntad sí es salvarlas eternamente. Entonces, Dios mío, por favor, ve hasta donde ellas en estos momentos y haz algo especial en sus corazones. Y que esta oración intercesora, Señor, pueda tener poder. Que tú puedas bendecir esta congregación y que puedas derramar tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. En tus manos encomiendo cada nombre que hemos puesto hoy, de jóvenes, de hombres y de mujeres, porque creemos en tu poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Dios mío. Que Dios les bendiga. Vamos a regresar a nuestros asientos. ¿Está bien? Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Y vamos a abrirla esta vez en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, una de las historias más fascinantes de las Sagradas Escrituras. Mateo, capítulo 14, primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 14, me alegra mucho ver algunos rostros que no había visto durante estos días, estaban trabajando, y me alegra que hoy hayan podido venir y que estemos aquí estudiando la palabra de Dios. Mateo, capítulo 14. Vamos a leer con mucho detenimiento una de las historias personalmente que más me gusta de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos listos? Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Si lo tienen, digan amén. Muy bien, vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de Dios. Eterno y bendito Dios, ha llegado el momento de abrir tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu y tu bendición, Señor, y que a través de la experiencia que vivió tu Hijo Jesús con sus discípulos y especialmente con Pedro, Señor, que tú puedas reafirmar hoy nuestras vidas y que nosotros seamos parte de los milagros de Cristo Jesús. Dios, en tus manos encomiendo a esta congregación y te pido la unción de tu Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuántos quisieran o cuántos están cansados? A ver cómo lo pongo en términos más. Muchas veces yo prendo el televisor. Le decía a un grupo que estuvimos estudiando esta semana en su casa. Le decía yo que muchas veces yo prendo el televisor y observo de repente en los canales cristianos cómo de repente la gente viene a buscar un milagro de parte de Dios.
Y allí aparecen estos pastores y soplan la gente y la gente se cae y los tocan y se caen y algunos vienen paralíticos y salen caminando. ¿Han visto ustedes esos programas? ¿Sí o no? Y cuando yo lo veo y lo comparo con la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, yo siento que Dios no necesita ese tipo de cosas para demostrar su poder. Yo siento que Dios sí hace milagros, pero que el milagro, el poder del milagro, no está en el predicador, no está en la persona. El poder del milagro, según lo que he entendido en las Sagradas Escrituras, está en la fe de la persona unido con la omnipotencia de Dios. Amén. O sea, yo no necesito soplar para que ustedes algo extraordinario les suceda. Porque es que yo no puedo hacerles, obligarles a vivir una experiencia con Dios. ¿Me estoy haciendo entender, familia? No es tocando a una persona y que la persona se caiga como la persona va a recibir el Espíritu Santo. La persona recibe el Espíritu Santo en el momento en el que se bautiza, en el momento en el que le abre su corazón a Dios, y el Espíritu Santo no se manifiesta con empujones, con saltos, con miedo. Yo creo en un Dios de paz, en un Dios de reverencia y en un Dios de orden. Amén. Y cuando yo estoy en un lugar que me produce a mí miedo, no siento la presencia de Dios. La presencia de Dios no produce miedo. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor, y el amor es Dios. Entonces, he visto, sin embargo, Dios obra milagros. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Muchos de los que estamos aquí presentes, déjenme preguntarles, ¿cuántos han sido parte de un milagro de Dios? Levanten la mano. Todos, o gran parte, han vivido una experiencia de los milagros de Dios. Muchos queremos o hemos vivido la experiencia del poder de Dios en nuestra vida, en algún aspecto. Pero ¿saben que Dios no espera que nosotros vivamos una experiencia en la vida y that's it, y que eso fue todo? Una o dos cosas. No, Dios espera que sus hijos en esta tierra podamos vivir una experiencia de poder diaria con Cristo Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo estoy cansado de ver milagros por televisión. Yo estoy cansado de que me cuenten historias del poder de Dios. Yo quiero vivir mi propia experiencia del poder de Dios en mi vida. Ahora déjenme preguntarles, ¿les gustaría a ustedes también ser parte de un milagro de parte de Dios? ¿Necesitan un milagro en sus vidas? ¿Hay algo en su vida, en su hogar, en tu matrimonio, en tu juventud, en tu relación con Dios, donde necesites que Dios obre de una manera poderosa y en algunos momentos milagrosa? ¿Sí o no? ¿Cuántos necesitan? Entonces, pensando en eso, abrí las Sagradas Escrituras y empecé a buscar una de las historias que más me ha impresionado desde que empecé a estudiar la Biblia hace unos años atrás. Siempre desde niño me leían esa historia y a mí me impresionaba la historia. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14 y el versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice la palabra de Dios. Lean con mucho detenimiento. Enseguida, Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Algunas versiones dicen, mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas, y al anochecer estaba allí solo. No pierdan detalles. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento les era, ¿qué? Dígamelo fuerte. Contrario. Ojo con esos detalles. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Y al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, ¡fantasma!
Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temas. Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y dice el versículo 31, y el Señor Jesús esperó 5 minutos hasta que Pedro tragara un poco de agua, y después estiró su mano y lo sacó del agua. Amén. Algunos me dicen amén porque no tienen la Biblia ahí. Señor, sálvame. Y dice el versículo 31, al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué le pasó al viento? Se calmó. Y entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Saben que la historia de cuando Jesús caminó sobre el mar es una de las historias que más me ha fascinado desde pequeño? Es una historia increíble. Todos nosotros tenemos personajes bíblicos favoritos después de Jesús, ¿sí o no? Todos nos sentimos related, acercados con algunos de los personajes. Para algunos su personaje favorito es el rey David, para otros es Moisés. ¿Para ti cuál es tu personaje favorito de la Biblia? David. ¿El tuyo? Jacob. Ah, ¿y el tuyo? Salomón. ¿Y el tuyo? ¡Wow! Todas diferentes. Y si a cada una le pregunto cuál, cada una me va a dar razones. Si a cada una le pregunto el por qué, cada una de ellas me da razones diferentes. Pero generalmente es porque ese personaje tiene cosas parecidas a nuestra vida, experiencias parecidas a nuestra vida. ¿Saben? A mí me llama mucho la atención Pedrito. Pedro era tremendo. Pedro era así impulsivo. Mira, era un típico sanguíneo. ¿Me entienden ese término? Cuando hablamos de los 4 temperamentos de una persona normalmente tiene 4 temperamentos. 2 que son los dominantes, que son colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Es el tipo de temperamento de todos los que estamos aquí presentes. Y Pedro era sanguíneo. ¿Qué hace un sanguíneo? El sanguíneo es de esos que son impulsivos, que sí, yo. Y al final, no. El colérico es diferente, es muy ordenado, muy organizado, y hay donde no le hagan las cosas como le gusta. Por eso es que hay tantas diferencias en nuestros matrimonios. A veces a la esposa, hay esposas que les molesta que uno llegue y apriete la crema dental así desde atrás. Eso es un tipo de temperamento. A ella les gusta que todo sea ordenadito desde atrás, que dejen la toalla. Hay esposos que dicen: esta toalla estaba así, no así. Y son los temperamentos. Pedro era un típico sanguíneo. Pedro era de los que muchas veces hablaba y después pensaba. ¿Hay alguien aquí que es como Pedro? Ahí vamos. Yo también soy así. Y a veces uno mete la pata. Aquí entre nos, me acuerdo tanto una que hice yo último. ¿Tú también metes la pata de vez en cuando? Bueno. Hace poco me pasó una situación. Llegué al banco con mi esposa. Llegué al banco, necesitaba hablar con la gerente. Un asunto delicado, y necesitaba como congraciarme con la gerente. Y miren cómo es el típico sanguíneo. Entonces yo llego ya sonriendo a todo el mundo, y hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y llegué donde la gerente, y veo a la gerente allá sentada, y ella estaba allá sentada frente a su computador, y tenía una bata preciosa, así de embarazo, preciosa. Y cuando yo la vi, le dije: ¡wow, doctora! ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Ya saben, me mira y me dice:
yo no estoy en embarazo. Yo quería que me tragara la tierra. Yo no sabía qué hacer. Yo me acuerdo cómo lo traté de arreglar, miré a mi esposa y dije, ¿estamos en Bancolombia o en el Banco Colmena? Y ella me miró y me dice, en Bancolombia. Le digo yo, ah, no, la gerente de Colmena es la que está en embarazo. Pedro era así. Un día Jesús, sentado a la mesa con los discípulos, llegó y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y él se paró y dijo, todos, menos quién. ¿Y quién fue el que lo dio? Jesús le iba a lavar los pies. Y cuando Jesús le iba a lavar los pies, dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús le dijo, si no me dejas lavarte los pies, Pedro, no tendrás conmigo parte en el reino. Y entonces dijo, entonces lávame todo si es necesario. Pedro era impulsivo. Y a mí me gusta mucho hablar sobre Pedro, sobre la experiencia de Pedro, pero hoy solo quiero centrarme en algo más que encontré en esta experiencia cuando Jesús caminó sobre el mar. Me impresionó profundamente la experiencia que se vivió allí en ese lugar. Y hay tantas lecciones para nuestra vida. Es una historia tan pequeña pero tan poderosa. Empecemos a analizarla. En el versículo 22 comienza diciendo la palabra de Dios que Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Si ustedes ven el contexto de la historia, se van a dar cuenta que Jesús había acabado de multiplicar los panes y los peces, había estado predicando y los discípulos estaban agotados, estaban cansados. Pero cuando los discípulos vieron que Jesús había podido de 5 panes y 2 peces alimentar a más de 15.000 personas, porque la Biblia dice que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunas mujeres me dicen, pastor, la Biblia es muy machista, no cuenta con las mujeres. Y no es eso, no es que sea machista. Lo que pasa es que siempre ocurre un fenómeno muy especial en el cristianismo. Es más, se los voy a demostrar. Colóquense por favor de pie los varones, si son tan amables. Los que estén seguros de eso, colóquense de pie. Muy bien. Gracias, caballeros. Miren qué hermoso ese grupo de caballeros. Hermanas, ¿cuánto le damos la bienvenida a todas? Me gusta que todos somos una familia. Gracias, caballeros. Pueden tomar asiento. Ahora miren esta experiencia. Ahora quiero pedirle a todas las damas y los niños que se coloquen de pie. Por favor, todas las damas y los niños. Nos duplican por lo menos, pastor. ¿Sí te das cuenta, pastor? Son un instrumento muy poderoso en la mano de Dios. Ustedes son lo más hermoso de esta iglesia. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. ¿Ven por qué la Biblia contaba solo los hombres? Era más rápido. Era el grupo pequeño. Quedamos bien, ¿no, pastor? Pero siempre había muchas mujeres y muchos niños siguiendo a Jesús. Eran más de 15.000 personas. Y Jesús de 5 panes y 2 peces le había dado alimento a todas las personas. ¿Saben qué ocurrió en el pueblo? En el pueblo empezaron a decir, este es el rey, este, cinco panes y 2 peces. Nos alimentó a 15.000. Imagínense si le damos un mercado completo. No, hablando en serio, la gente empezó a pensar que ese Jesús que hacía milagros podía ser su rey, y que si había logrado alimentar a tan pocas, a todas esas personas con tan poquito, imagínense lo que pudiera ser ese rey. Y empezaron a proclamarlo rey entre ellos y le dijeron a los discípulos, y a los discípulos de Jesús la idea. Los Pedro, Juan, Judas, todos dijeron, uy sí, proclámenlo, proclámenlo rey. Y Jesús, que todo lo sabe, se dio cuenta de lo que estaba pasando y les dijo, muchachos, creo que están muy cansados, se me van a la otra orilla del lago. Y ellos no querían ir. Si ustedes leen el contexto de la historia, están 3 de los 4 evangelios, ellos no querían irse. Y Jesús les dijo, se me van a la otra orilla del lago ya. Esa palabra en hebreo que se utiliza allí en esa historia es anaka. ¿Saben qué significa esa palabra obligó?
mandó anak kazo, significa obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Óyeme bien, Jesús le dijo a los discípulos: se me van a la embarcación, ya están muy cansados, ya están haciendo estrellitas en su cabeza, se me van. Y ellos, no, ellos querían proclamar a Jesús Rey, ellos querían que el pueblo proclamara a Jesús Rey en esta tierra, pero Jesús ya vio sus intenciones y Jesús le dijo: se me van. Y obligó a sus discípulos, dice la Biblia, obligó a sus discípulos a irse al otro lado del lago. Déjenme preguntarles algo entonces. ¿Jesús nos puede obligar a algo? ¿Sí o no? Cuando estaba Jesús en el templo y los vendedores estaban allí y volvieron ese templo en desorden, dice que cuando habló Jesús con tal autoridad, los echó a todos y le dijo: fuera de mi casa, habéis hecho de mi casa una guarida. Y el Señor les habló de tal manera que ninguno se atrevió a no obedecer. Dios tiene poder. A veces nosotros queremos queremos limitar a Dios a que actúe como nosotros queremos que Él actúe. Pero déjame decirte algo, si Dios quisiera, Él te obligaría a ti a que le aceptaras como su salvador personal. Sin embargo, en ese aspecto, el Señor completamente retira su poder y deja que sea tu decisión. Tú eres completamente libre de aceptar o no aceptar a Cristo Jesús. Y yo le doy gracias a Dios por esa libertad. Aunque muchas veces a mí me hubiese gustado que el Señor de pronto nos obligara. Hay algunas personas en la Biblia donde el Señor dice: fuérzalos a entrar. A veces hay que ayudar a otros, porque hay personas que no toman decisiones si no se les ayuda, si no se les muestra. Hay personas que a veces hay que decirles: este es el camino, no hay más. Pero Jesús tiene el poder para obligarnos. Y déjame decirte algo, a veces Dios nos pone en situaciones que nosotros no queremos hacer, pero siempre es por nuestro propio bien. Dios nunca te va a poner en una situación apretada o difícil solo por hacerte sufrir o por maltratar tu vida. Nunca. Hay personas que no entienden el amor de Dios porque no leen la Biblia. Piensan que Dios castiga. Piensan que Dios le nace un niño enfermo y dice: fue que Dios me castigó. Se estrellan contra un carro y dice: es que como no estaba orando, Dios me castigó. Dios no castiga. No, no mires así. Dios corrige. Dios disciplina a sus hijos. Pero Dios no te va a enviar un mal para hacerte sufrir. Sácate esa idea de la cabeza. Dios tiene el poder para obligarte a que lo ames, pero Dios te da la libertad completa para que tú tomes decisiones. Sin embargo, hay aspectos en nuestra vida donde Dios permite ciertas cosas para salvarnos, para darnos una mejor esperanza. Te doy un ejemplo. A veces Dios ve que nos estamos destruyendo y permite que una enfermedad toque nuestra vida, porque esa enfermedad nos va a traer salvación. Pero hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas que a veces no entendemos, pero Dios a veces tiene que utilizar ese poder que tiene, esa inmensidad, ese anacaso, ese obligar a sus hijos a que hagan algo que quizás no queremos. ¿Sabes? Me impresionó profundamente la forma como inició esta historia. Los discípulos no se querían ir, pero Dios los obligó. Y a regañadientes se fueron, malgeniados, molestos. Quizás en la embarcación empezaron a hablar: oiga, hermano, pero ¿por qué no le alegamos a Jesús? ¿Por qué no sacamos excusas? ¿Por qué no nos le fuimos por un lado y igual lo hubiéramos coronado rey? Mire, ya estaríamos hoy comiendo con los reyes, seríamos quién sabe qué cosa. Entre ellos hablaban ese tipo de cosas. Pero Jesús conocía sus corazones. Y Jesús no estaba interesado en que lo nombraran el rey de esta tierra, porque Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero Dios los obligó.
Despedida la gente, Jesús los despidió. Subió al monte a orar a solas. ¿Sabe que en ese momento Jesús despidió a toda la gente? Los que tenían esa idea de nombrarlo a él rey, el Señor le dijo, no, ya, lo dispersó a todos. Sáquense esas ideas de su cabeza, váyanse ya para la casa, váyanse todos para la casa. Dios les bendiga, y empezó a bendecirlos, y cada uno de ellos se fue. Y luego se quedó Jesús a solas, y necesitaba orar, necesitaba esa relación con Dios. Si el Hijo de Dios necesitaba comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la comunión con Dios? Y Él se fue al monte a orar a solas. Y aquí empieza la barca, versículo 24. Estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era ¿qué? Contrario. A ver, analicemos esta historia. ¿Cuál era la profesión de la mayoría de los discípulos antes de conocer a Jesús? Pescadores. ¿Dónde se la pasa un pescador la mayor parte del tiempo? En el mar. Y en el mar y en los botes, ¿qué es lo que los ayuda a llegar a puerto seguro? ¿Qué es lo que los ayuda a guiar su embarcación? El viento. Sin embargo, qué impresionante esta historia. El viento que siempre los ayudaba, el viento que siempre los guiaba, el viento que siempre los llevaba a puerto seguro, esta vez les era contrario. Aquí hay una lección poderosa para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas equivocadas. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en cosas que tarde o temprano se van a tornar contra nosotros. Hay personas que cuando Jesús les ha dicho, ven, entrégame tu vida, dicen, no, mi esposo todavía no ha decidido. Y ponen su confianza y su fe en su esposo, porque piensa que su esposo los va a llevar a puerto seguro. Déjame decirte algo, no te sorprendas cuando los vientos sean contrarios. Tu esposo te puede fallar, tu esposa te puede fallar, tus hijos te fallan, tus padres te pueden fallar, un pastor puede fallar, pero Cristo Jesús nunca falla. Fíjate bien dónde estás poniendo tu confianza, porque muchas veces decimos, no, es que mire pastor, yo ahorita lo que tengo seguro en este momento es mi trabajito, este es mi trabajo, y con este yo alimento mi familia, ese es mi trabajo, ese es el viento que te lleva a puerto seguro. Pero esta noche, para los discípulos, que era el viento que los llevaba a puerto seguro, es el viento es el que les estaba azotando la embarcación. El viento les era contrario. Yo no sé si hay alguien aquí esta noche que el viento de su embarcación en la vida les está haciendo contrarios. Yo no sé si hay alguien aquí que siente que la embarcación de su matrimonio está siendo sacudida, que la embarcación de su juventud está siendo golpeada por las ondas. Yo no sé si hay alguien aquí que sienta que como que está caminando en reversa, como que las cosas no le salen de la manera como esperaba, en tu relación de noviazgo, en tu vida personal, en tu trabajo, en tu estudio, en tu relación de matrimonio. Muchas veces la embarcación de nuestra vida se ve sacudida por vientos contrarios, y en esos momentos es cuando tenemos que estar muy atentos a la orden de Dios. Jesús dijo, se me van al otro lado del lago. Pero en ningún momento Jesús dijo que el viaje iba a ser un paseo. En ningún momento Jesús dijo, váyanse al otro lado del lago que no les va a pasar nada en el camino. En ningún momento Jesús les dijo que no iba a haber tormentas. Lo que Jesús les dijo era que iban a llegar al otro lado del lago. Déjame decirte algo. En el camino de aquí, hacia la Canaán celestial, hacia el reino de los cielos, Dios no te promete que va a ser un paseo. Dios no te promete que todo va a ser color de rosa, papi. Van a haber momentos difíciles en tu vida. Va a haber momentos cuando los vientos sacuden la embarcación de tu vida. Pero nunca puedes olvidar que Jesús dijo que ibas a llegar al otro lado del lago. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Siempre lo he creído. Hay personas que me dicen, pastor, es que miren, si yo me bautizo, la vida como que se me viene encima. Hay personas que se han bautizado y el enemigo trata de hacerles parecer de que la vida cristiana es una cantidad de problemas, de que se aumentaron los problemas con tu esposa, que se aumentaron los problemas en tu trabajo, que se aumentaron los problemas en tu juventud o en tu vida personal.
han atrevido inclusive a decir, ¿sabe qué, pastor? Yo estaba mejor antes de bautizarme. ¿Han escuchado ustedes personas así? Quizás tú has pensado en algún momento así. Pero déjame decirte algo. Es porque has olvidado en tu mente y en tu vida hacia dónde te lleva Dios. Dios no te trajo hasta aquí. Dios no te lleva a las aguas del bautismo. Dios no te da una nueva vida para después abandonarte. Y eso lo vamos a ver claramente en esta historia. El viento que siempre los empujaba era el viento que estaba contrario contra ellos. Y la embarcación estaba en medio del mar, azotado por las ondas. Y miren ustedes lo que sucedió. Dice el versículo 25. A la cuarta vela de la noche. Las noches, según los pescadores, están divididos en cuatro velas. Cada tres horas es el promedio de cada vela. De madrugada, es la última vela. Es el momento más oscuro. Antes de que salga el sol, es el momento más oscuro de la noche. ¿Se han dado ustedes cuenta de eso? Antes de que salga el sol, es el momento más oscuro. Y el momento más oscuro, a la cuarta vela de la noche, de madrugada, fue cuando Jesús vino a ellos. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque muchas veces, en los momentos más oscuros de nuestra vida, a la cuarta vela de nuestros problemas, el Señor ha aparecido y nos ha traído luz en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque muchos no estarían acá esta noche, o no estaríamos acá esta noche, si no fuera porque Dios, a la cuarta vela de nuestra vida, cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla, llegó a nuestra vida y nos dio esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice que a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos, y oigan esto, caminando sobre qué. ¿Saben que hay un tipo por ahí, un medio loco, que se llama Chris Angel? ¿Han visto a Chris Angel? ¿O aquí no lo dan? Chris Angel es un ilusionista y dice él que es el mago más grande del mundo. El hombre se ha propuesto hacer algo, se ha propuesto revelar los milagros de Jesús. Y hace poco metió un poco de gente en una piscina y dijo, la Biblia dice que Jesús caminó sobre el agua y yo voy a caminar sobre el agua. Y la gente estaba nadando en la piscina y de repente el hombre se pone en la orilla y pum, da ese primer paso y comienza a caminar sobre el mar, sobre el agua. Y la gente pasaba nadando debajo de las cámaras, tomando las cosas. Yo estaba pendiente y observando también el asunto. Y yo dije, aquí tiene que haber algo. Y entonces, un par de meses después, en el mismo canal, apareció un programa que se llamaba Los Misterios Revelados de la Magia. Y aunque a mí no me gusta nada de esas cosas, yo estaba pendiente a ver si revelaban ese truco. Y efectivamente lo hicieron. Y resulta que cuando este hombre, Chris Angel, comenzó a caminar, entre comillas, sobre la piscina, sobre el agua, había unos cables, unos arneses, delgados y plateados, que eran los que lo sostenían a él. Y la cámara la ponían de tal manera que no se veían los cables. Entonces, todo estaba el truco en la forma como la cámara fuera puesta y en la forma como los arneses lo sostenían. Entonces él iba caminando, iba dizque caminando sobre el agua, pero realmente eran esos alambritos los que lo sostenían. Ay, cuando yo vi ese programa, yo dije, gracias Señor, porque tú siempre muestras que tú eres la verdad. ¿Saben? Hay cosas en la Biblia que a nosotros nos parecen imposibles. Y de eso lo estudiamos desde el sábado, ¿te acuerdas? Hay cosas en la Biblia que uno lee y dice, ¡ah! Eso está como muy difícil para creer. Pero una cosa les dije la primera noche y se lo vuelvo a repetir esta noche. Los milagros de Dios no se explican, simplemente se aceptan. ¿Amén? Tú eres un milagro de Dios. Y ese día le pedí a Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Le pedí a Gustavo, le dije, pasa aquí al frente, quiere ver un milagro. Y él me dijo, quiero ver un milagro el sábado aquí. Y le puse un espejo al frente y le dije, mira el milagro. ¿Qué ves? Y me dijo, mi cara. ¿Y qué más? Mis ojos. ¿Y qué más? Mi nariz. Le dije, ¿te parece poco? Explícame tú en el nombre de Jesús, ¿cómo
se forma una vida. Y empecé a explicar cómo las células se reproducen, cómo es desde que somos del tamaño de un frijolito, empieza a latir el corazón, cómo en este momento mi corazón bombea sangre por todo el cuerpo sin que la sangre se salga. Explícame tú, oigan esto. En este momento, mientras les estoy hablando, aquí miren, 50.000 células mías mueren. 1, 2, 3. A los 3 segundos, mi cuerpo repone 50.000 células muertas. Y eso sucede cada 3 segundos en tu cuerpo y en mi cuerpo. ¿Hay poder en el nombre de Dios o no hay? Mientras ustedes y yo estamos hablando, hay una materia gris sobre el cerebro que tiene una cantidad de corrientes nerviosas. Esa materia gris es la que trae los recuerdos, es la que trae la memoria, es la que trae las cosas que estamos haciendo. Y manda órdenes rápidamente a mis nervios para que muevan la mano, muevan los pies, muevan todo mi cuerpo. Dime tú si no eres un milagro del poder creador de Cristo Jesús. Y si ese Dios que me hizo a mí dice que caminó sobre el mar, yo le creo a Dios. Caminó sobre el mar. Porque para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios dice: lo que es imposible para el hombre es posible para quién? Para Dios. No hay nada imposible para Dios. Así que no pienses que tu problema ya es imposible que lo pueda solucionar alguien. No pienses que ya la situación tuya es imposible que tenga un cambio. Porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea su nombre. La Biblia dice que vino caminando sobre el mar. Eso es un milagro, que caminaba sobre el mar. Hoy aprendí un texto que me impresionó. En Isaías 5:20. ¿Lo quieren leer? ¡Ay! De los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando el viento que les era bueno se les había convertido en lo contrario y era el que los estaba destruyendo. Y cuando Jesús, que era lo bueno, el que los iba a salvar, el que les traía esperanza, se acercó a ellos, ellos pensaron que era un fantasma. ¿Saben que nosotros a veces somos igual que los discípulos? A lo bueno le llamamos malo y a lo malo pensamos que es muy bueno. ¿Saben por qué a veces nos cuesta entregarle nuestra vida a Cristo? Porque creemos que si le entrego a Jesús, si le bautizo, si le doy mi vida, entonces mi vida va a cambiar, se me va a poner mal el asunto y me va a ir mal. Cuidado, tengan mucho cuidado. Porque si hay alguien que te trae salvación, si hay alguien que tú necesitas en tu vida, si hay alguien que yo necesito en mi vida, ese es Cristo Jesús. El único que te puede traer esperanza en tu vida, el único que te puede traer paz en tu corazón, el único que puede solucionar tus problemas es Cristo Jesús. Y hay personas que a Cristo Jesús dicen: no, todavía no, porque es que si le entrego mi vida, se me viene mi familia encima. ¿Qué dirá la gente? Mejor lo mantengo de lejos. Te quiere ayudar, tú lo estás rechazando y confías en el viento cuando el viento es contrario para tu vida. Mis queridos, pensemos realmente quién necesita a quién. ¿Quién necesita a quién? ¿Es Dios el que nos necesita a nosotros? Pregunto, ¿es Dios el que necesita a nosotros? ¿O somos nosotros los que necesitamos a Dios? Entonces, ¿por qué a veces le damos prioridad a otras cosas en la vida? ¿Por qué a veces a Jesús le damos el segundo, tercero y hasta cuarto lugar? ¿Por qué cuando Jesús nos llama, nosotros decimos: uy, un fantasma? No, no, mejor no, le entrego mi vida, qué susto. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Allá arriba, ¿me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Sí, hagan así o así para yo saber si están conmigo. Los discípulos, cuando vieron venir a Jesús, gritaron: ¡fantasma! Y Jesús tuvo que hablar. Aquí viene la parte más hermosa. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús les dijo: ¡ánimo!
Yo le di un regalo al grupo de estudio esta semana y ellas me van a ayudar. ¿Tú sabes cuántas veces aparece, no me digan todavía, tú sabes cuántas veces aparece la frase "no temas" en la Biblia? Don't be afraid. Ok, una de ellas te lo va a responder, a ver si tiene buena memoria. A ver, tú. 365 veces. La frase "no temas" de parte de Dios en la Biblia aparece 365 veces. Una por cada temor de tu día, del año. ¿Hay poder en Cristo en eso? Es que Dios conoce nuestros miedos. Dios conoce tus temores. Y para cada aspecto de nuestra vida, para cada aspecto por el que estamos pasando, Dios tiene un "no temas". Yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Hay 365 veces en la Biblia la frase "don't be afraid". Don't be afraid. You don't have to be afraid for anything. This is not work. Nothing. Because He is with you. God is with you. Pero pastor, si ese novio me deja, yo voy a sentir mucho alto. Don't be afraid. Pero pastor, y si no me aceptan en la universidad, apenas. No temas. Los discípulos estaban asustados y gritaron "un fantasma", y Jesús le dijo: "hey, muchachos, tranquilos, ánimo, no temas". Y aquí viene Pedrito, entremos en la parte final. Entonces respondió Pedro: "Señor", esta parte me gusta, oígalo bien, pastor, "si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua". ¡Ja! ¡Qué impresionante es! A mí me gusta mucho, 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 mucho esta actitud de Pedro. Algunas personas dicen que Pedro dudó. Les pregunto, ¿Pedro dudó, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si le puso una palabrita, en inglés es "if". If you are. Si eres tú, if you are God, y si tú eres realmente Dios, if you are really Jesus, eso es una como que sí, como que no. Si tú realmente eres Jesús, manda que yo camine sobre el agua. ¿Dudó o no dudó Pedro? Sí, dudó. Yo les dije esta semana que dudar es humano. Hablábamos de que a veces hemos dudado de que Dios existe, de que a veces dudamos del poder de la palabra de Dios y de que es la Biblia la palabra de Dios. A veces dudamos, pero no permitas que las dudas te lleven a la incredulidad. Eso sí es diferente. Haz que las dudas te ayuden a buscar más de Cristo Jesús. Porque Él dijo: "si eres tú, manda entonces que yo camine también sobre el agua". ¿Saben? A mí me gusta esta actitud de Pedro. Porque Pedro no dejó que nadie se lo contara. Pedro no dejó que nadie le contara el milagro. Pedro dijo: "yo quiero ser parte del milagro". ¿Amén? Aquí hay un punto clave. Y comenzamos así el sermón. Porque muchas veces hemos visto personas que Dios les ha hecho milagros. Hemos escuchado testimonio de cómo Dios responde las oraciones. Pero ha llegado el momento en que tú mismo vivas una experiencia real con Jesús. Tú misma puedas decirle a Dios: "Señor, haz esto en mi vida". Pedro le dijo: "si eres tú, manda que yo camine también sobre el agua hacia donde tú estás". Yo no sé por qué le dijo Pedro. Quizás Pedro quiso acomodárselas allí, pensando que Jesús le iba a decir: "no, Pedro, ya voy para allá, espérame". Yo creo que Pedro no pensó, sino hasta después que dijo la respuesta que posiblemente iba a dar Jesús. Y le dijo: "a ver, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre la agua, déjame ser parte de este milagro". Y yo no sé qué estaba esperando Pedro, que cuando de repente Jesús le dice, ¿cómo le dijo Jesús? "¿Quieres ser parte de este milagro? Ven". Yo creo que Pedro se quedó quieto, paralizado. Y me imagino los demás discípulos mirando a Pedro y diciéndole como: "¿qué no puedes?". ¿Amén? ¿A ustedes no les da cierto temor el mar de noche? A mí también. Porque no lo sabe, uy, qué bueno.
medio de una tormenta le da miedo a cualquiera. Y Pedro se atreve a decirle a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua y vaya hacia donde tú estás. Y Jesús le dice: ven, Pedro. Ahora sí. Ahora sí. Quiero que te conectes en este momento con la palabra de Dios. Porque lo mismo que le dice a Pedro Jesús, te lo está diciendo a ti esta noche. ¿Quieres ver mi poder? Te dice: ¿quieres ver si soy capaz de orar en tu vida? ¿Quieres ver si puedo transformar las cosas en tu vida? ¿Quieres ver si te puedo sanar? Ven. Ven. Da el primer paso. Ven hacia mí. Porque nosotros muchas veces somos muy buenos para hablar. Ay, sí, yo amo a Dios y te amo, pero a la hora de tomar decisiones, no, 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 así estoy bien. Ven. Avanza. Tócala. Y Pedro en ese momento, cuando escuchó que Jesús le dijo, ven, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro descendió de la barca. ¿Tú te imaginas esa escena? A mí siempre me gusta imaginar esa escena. Cuando Pedro, en medio de la tormenta, la embarcación se va moviendo, los mar se levanta, la imagen de Jesús viene aquí al frente y Jesús se mira con Pedro. Pedro se agarra del borde de la embarcación, saca su primera pierna y cuando pone el primer pie, el agua estaba firme como una roca. Y dice Pedro: wow, esto es increíble. Voy a sacar la segunda pierna, saca la segunda pierna. Yo me imagino que todavía no se soltaba de la embarcación y la embarcación se seguía moviendo. Y los discípulos, ¿qué hubo pues, Pedro? Y él, mirando hacia Jesús, se suelta la primera mano, suelta la segunda mano, y por primera vez un hombre, un ser humano como tú y como yo, se para realmente sin la ayuda de ninguna red ni de ninguna cámara, se para bajo el poder de Dios sobre el agua. Hay poder en Cristo Jesús. Pero si tú quieres ver que si te puedes parar en el agua, si tú quieres ver milagros en tu vida, necesitas soltarte de la barca. Necesitas dar el primer paso. Necesitas avanzar hacia Cristo. Y dice la Biblia, léalo. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre el agua en dirección hacia quien, dígamelo fuerte. Mientras tú camines en dirección a Jesús, vas a caminar sobre el agua. Estoy haciendo entender, familia. Paz. Cuando tú caminas en dirección a Jesús, vas a caminar sobre el agua. Pedro comenzó a caminar. Y dice: mientras iba en dirección a Jesús, se sostenía, el agua lo sostenía. Y de repente ocurre algo extraordinario en ese lugar. Versículo 30. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, ¿puede uno ver el viento? ¿Puede uno realmente ver el viento? ¿Puede ver lo que el viento hace? Pero no puede ver el viento. Lo que la Biblia dice es: cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús, mientras iba en dirección a Jesús, caminaba sobre el agua. Pero en el momento en el que Pedro quitó sus ojos de Jesús, comenzó a verse. Porque en los momentos cuando tú te sueltas de la mano de Jesús, el agua empieza a subir por las piernas. Mientras camines en dirección a Jesús, el agua estará en la planta de tus pies. Pero en el momento, Johnny, en el que tú pienses en tus propias fuerzas, en el momento, Melissa, en el que tú quites tus ojos de Jesús para ver lo que el viento ha hecho en tu hogar o en tu vida personal, te vas a empezar a ver. Por eso ni tú, ni tú, ni tú, ni yo nos podemos arriesgar a quitar nuestros ojos de Cristo Jesús. No podemos hacerlo. Y el agua, de repente, yo quiero que te imagines la escena, Pedro va caminando y de repente voltea a mirar el viento fuerte. En algunos momentos quizás miró a sus
sus amigos, a sus compañeros allá atrás y dándosela de mucho porque caminaba sobre el agua, se olvidó de quién era el poder, se olvidó de quién era el que lo estaba sosteniendo. Y de repente Pedro siente que se está hundiendo y que el agua lo está llegando. Y en ese momento, cuando Pedro se empieza a hundir, grita desde lo más profundo de su corazón: Señor, sálvame. Hay hermanos, hay personas aquí, aquí, aquí esta noche, que el agua les está llegando al cuello y todavía no le gritan a Jesús: Señor, sálvame. Hay personas aquí que el agua les está llegando aquí hasta la nariz. Están hasta aquí, ya no pueden más y todavía tratan de chapucear y tragan agua y tratan de salir solos. En el nombre de Jesús, mira a Cristo esta noche y dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor, sálvame. Salva mi vida, salva mi hogar, salva mi familia, Señor, sálvame. ¿Sabes una cosa? Jesús no esperó a que el agua le llegara hasta la cabeza a Pedro. Jesús no esperó a que Pedro aguantara un poquito allá abajo. Al instante, dice la Biblia, por eso no puede perder cada palabra de la Biblia. Al instante, cuando Pedro dijo: Señor, sálvame, ven Pedro, y lo sostuvo, y Pedro sostuvo de la mano del Creador y empezó a salir. Ay, hermanos, porque Dios no necesita meses, porque tú tienes que estirar tu mano. Porque a veces decimos: pero pastor, es que es la primera vez que vengo a esta iglesia, solo llevo una semana viniendo. Sí, llevas una semana viniendo acá, tal vez hoy es tu primera noche, pero ¿cuánto tiempo lleva Jesús tocando a la puerta de tu corazón? ¿Cuánto tiempo lleva Jesús pidiéndote que le abras tu corazón y tu vida? No hagas rogar a Cristo en tu corazón, ruégale tú que te acepte, ruégale tú que te perdone, ruégale tú que la sangre de Cristo hoy tenga poder en tu vida. Amén, hermanos. Tú necesitas a Cristo, yo lo necesito. Dile esta noche: deja entrar en tu juventud solo o sola, en tu matrimonio solo o solo o sola. Ya deja de tratar de chapucear solo. Grítale: Señor, sálvame. Y al instante el Señor tragó de él y lo levantó y le dijo: ay, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Y como termina la historia, me parece impresionante, versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó con el viento? Dígamelo fuerte, ¿qué pasó con el viento? Cuando tú invitas a Jesús a la embarcación de tu vida, la tormenta se calma. Eso te lo garantizo. Se calma. Y si dejas que Jesús tome el timón de tu embarcación, el timón de tu juventud, si dejas que sea Jesús el que maneje tu barco, aunque la tormenta te sacuda la vida, llegarás a puerto seguro. Llegaremos a puerto seguro. Pregunto, ¿hay alguien aquí que quiere ser parte del milagro esta noche? Si hay alguien, ven a Jesús esta noche. Colócate de pie y ven aquí al frente. Si hay alguien que necesita que Dios obre un milagro en su vida, colóquese de pie, ven aquí al frente. Vengas al altar. Pero tienes que dar el paso. Yo no te estoy hablando de bautismo. Yo no te estoy hablando de algún rito especial. Te estoy hablando de fe. Y dile: Dios, aquí estoy, ayúdame, por favor. Quiero que hagas esto en mi vida, pero yo tengo que dar el primer paso. Acérquese un poco más. Si hay alguien allá arriba, le invito a que vaya. Vaya. Venga acá. Muchachos, venga. Porque hoy vamos a orar. Hoy Jesús no va a
te dice fe. A veces nosotros, como le creemos más a lo que vemos, pensamos que un pastor es el que nos está llamando. Yo también necesito de Cristo. Yo no los estoy llamando. Así que yo quiero que a través de los ojos de la fe veas aquí a mi Salvador Jesús. Vea sus manos heridas por ti en la cruz. Vea su amor inmenso. Y escuche sus palabras que te dicen, ve. ¿Le verías hoy a Jesús en la cara? Todavía no. ¿Le dirías hoy a Jesús en la cara? Pasa adelante. ¿Te pararías hoy frente a Jesús y le dirías, pues, sí te necesito, pero todavía puedo sola o solo? Mañana aquí va a haber bautismos. Y mañana muchos de ustedes decidieron entregar su corazón a Jesús. Otros todavía lo están pensando. Mientras siga Pedro en la embarcación, el agua se les va a meter. Pero Pedro se bajó y dio el primer paso hacia Jesús. Da un paso de fe. Avanza en dirección a Jesús. Es que es Él el que te va a sostener. En estos días dije que una iglesia no salva a nadie. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Y lo mantengo. Una religión no salva a nadie. Pero algunos que siempre le sacan excusas a Dios llegan y dicen, si ve, ¿para qué me bautizo si la religión no me salva? Esas son excusas. Porque tú tienes que buscar un pueblo, como dice la Biblia, que guarde los mandamientos de Dios y que tenga la fe en Cristo Jesús. Hay muchas embarcaciones, hay muchos lugares donde te puedes subir, pero hay una embarcación donde tú puedes asegurarte, por la palabra de Dios, que Jesús está allí. Y en esta iglesia, con todo y sus defectos, esta no es una iglesia de barrio, esta no es una iglesia que se abrió un garaje y a mí se me ocurrió decir que soy pastor y a ver cómo nos va. No, no, no. Esto es una iglesia profética, una iglesia que Dios habló a través de la Biblia. Dijo, siempre va a haber un pueblo remanente que va a guardar mis mandamientos y va a tener la fe en Cristo Jesús. Y esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Cristo Jesús. Así que te doy un consejo. Si vas a dar un paso, en dirección a Jesús, camina hacia Jesús. Debes entregarle tu vida, debes avanzar por fe. Amén. Si alguien de los que está aquí presente se quiere bautizar mañana o el sábado, tráigase una muda de ropa. Jesús te dice esta noche, ven. Tú decides si te quedas en la embarcación. Tú decides si ves que otros caminan sobre el agua. Tú decides si ves que otros reciben esos milagros y esa bendición. O que tú quieres ser parte de esa bendición. Tú lo decides. Tú eres libre. Pero esta noche, Jesús te dice, ven. Ven. Camina. Entrégame tu vida. Amén. Vamos a hablar. Bájale un poquito la música. Sería tan amable de colocarse de pie algunos que todavía quedan sentados. Oremos. Bendito y eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino hoy ha descendido hasta nuestro lugar. Tu voluntad, Señor, ha sido hecha aquí en esta noche. Hemos llamado en tu santo nombre porque tú nos dijiste ir y predicar este evangelio a todo el mundo en esta generación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Y aquí estamos, Señor, haciendo tu voluntad.
Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados. Y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dios mío, el enemigo pedirá nuestras almas para zarandearnos, para tentarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Padre mío. Fortalece a cada uno de los que estamos aquí presentes. Salimos de nuestras barcas, así como Pedro se bajó de la embarcación y caminó en dirección a Jesús. Yo creo, Señor, por fe, que tú estás aquí en el altar. No del tamaño mío, porque yo solo soy una criatura, sino que tu inmensidad y tu poder se manifiesta al frente nuestro. La honra, la gloria y todo el poder sean para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Y hemos venido caminando en dirección a ti, Señor. Si alguien necesita ser bautizado, bautízalo este fin de semana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dale una nueva vida y dile que ese es solo el comienzo, el primer paso de su caminar en dirección a ti. Si alguien necesita regresar a casa porque quitó sus ojos de ti, se estaba ahogando, se estaba hundiendo. Alguien se bajó de la embarcación hace unos meses atrás, años atrás, se bautizó hace un tiempo atrás y se soltó de la embarcación en dirección a ti, pero de repente desvió su mirada hacia el viento fuerte, hacia los amigos, hacia la gente, y se estaba hundiendo esta noche. Hoy gritamos juntos desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, sálvanos. Salva mi vida, salva mi familia, salva mi esposa, Señor, salva nuestros seres queridos, salva nuestros hijos, sálvanos, eterno Padre, y llévanos a morar contigo por toda la eternidad. Pero mientras ese día llega, cuando estemos contigo en el cielo, entra en la embarcación de nuestra vida hoy y danos paz. Y que los vientos y las tormentas que el enemigo trata de levantar para zarandear nuestra vida puedan calmarse esta noche bajo el poder de Cristo Jesús. En tus manos encomiendo esta congregación, y de una manera muy especial los que pasaron a la altar. Porque, Señor, no basta con decir: si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. No basta con decir que somos cristianos. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios, hay que dar pasos, hay que avanzar por fe. Dios, en tus manos encomiendo a cada uno de los que estamos aquí presentes, al regresar a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo